aquí está Brianda y José. Y hoy es 8M, así que vamos a la marcha del el 8 de marzo, ya con nuestros pañuelitos y nuestros carteles, y nos van a acompañar. Ya este día ha sido de muchas emociones, al menos yo ya me enojé, ya lloré, ya me reí. Entonces, a ver cómo nos va ahorita en la marcha. ¿Y tú, Brianda? Yo ya me enojé, no he llorado, pero obviamente madres. Pero ahorita voy emocionada. Sí, ahora sí vamos a sacar todo lo que nos sacamos en todo el año. Todo el año. Ajá. Y José va a hacernos compañía. Porque él no marcha, pero nos va a cuidar y se va a pasear por ahí. Te amo por eso, ¿sabes? Yo también. Bueno, ya que estamos ahí, les enseño, espero que vayan muchas mujeres, pero ahí les grabaré algunas cosas. Se supone que no debes de grabar ni tomar fotos de caras, pero según yo, las que no van a estar tapadas es porque no van a ser desmadres y pueden salir. Pero bueno, vamos a ver qué les puedo grabar, porque sí quiero ir a gritar y también ver qué carteles vemos. Ahorita les enseño las que hicimos nosotras, porque me gustó mucho el que hizo Brianda. ¡Ya llegamos! Tarde, pero llegamos. Pero está llegando todavía mucha gente, entonces está bien. Vean. Somos más que antes. Qué emoción.
Oli. Entonces, esa fue la marcha, ¿no? Que ya vieron. Hubo paradas para. Porque hubo monumentos a fallecidas por feminicidio y también hubo para desaparecidas. Y realmente yo llegué a las 5 exactas, un poco tarde porque empezaba a las 5, pero la marcha empezó a avanzar como casi a las 6 porque faltaba mucha gente. Bueno, había mucha gente, pero aparentemente faltaba más. Y acabamos como a las 8, o sea, en el recorrido y llegar a la Plaza Mayor de regreso. Pero estuvo muy bonito, o sea, a mí me gustó, me encantó la experiencia, me gustó que vi muchísima más gente que otras veces. Bueno, creo que sí, creo que sí fue más de cuando se juntó Gómez con Torreón. Pero bueno, la cosa es que fue mucha gente y vi caras nuevas y vi caras que conocía también, entonces me dio gusto saludar a gente que no tenía mucho que no veía. Vi niños y vi niñas y me gustó verlos porque estaban con sus cartelitos, ¿sabes? Y gritaban y estaban, eran parte del movimiento. Y a mí me gusta porque creo que es importante que a la infancia se le involucre porque los niños son muy inteligentes, o sea, son seres humanos minis, pero son muy inteligentes y sí entienden cuando les explicas. Entonces, verlos ahí, a lo mejor no conscientes al 100% porque no saben todo lo que pasa, porque para qué los traumas, pero sí saben que hay un problema, así lo notas, ¿sabes? Y también yo sé que habrán niñas que sí vivieron cosas ya, o sea, cuando dices, pues son niñas. Entonces, me gustó porque aparte, sí, sí fue desmadre, sí fue gritadero y todo, pero también sí fue un lugar seguro, ¿sabes? Como que para que vieras una mamá, bueno, a mí me tocó un tramo ver a una mamá sola, con su niño en brazos, cargado, y su niña chiquita a un lado. Y nada más eran ellos tres. Entonces, es decir, que el lugar sea seguro como para ver a una mamá así. Obviamente todos todos estábamos pendientes de ellos, ¿no? Y de muchas otras. Pero dices, qué bueno que pudieron estar ahí y que fueron parte de. Y pues nada, también vimos a policías y estaba padre porque había policías que también están trabajando, pero igual gritaban, ¿sabes? O igual tarareaban lo que estábamos diciendo. Entonces, o sea, es eso de que sabemos que no estamos divididos, sabemos que la policía está haciendo su trabajo, tiene que estar ahí para trabajando. Estoy segura que ellas también sufren dentro de su corporación y de fuera de, o sea, porque no son inmunes a nada. Entonces, me gustó, o sea, en general, fui feliz. Me gustó estar contigo, Brianda, porque no había estado en una marcha así contigo. Fuimos a una vez a una de LGBT, pero a una del 8M no habíamos ido. Entonces, el año que entra, ahí te veo otra vez, tenemos que ir. Y también me gustó porque José nos acompañó, o sea, gracias José, porque obviamente él no puede marchar porque es hombre, pero estuvo toda, desde que empezó hasta que se acabó, cerca, o sea, estuvo por ahí, estuvo pendiente, me platicaba de que no manches, yo estoy limpiando y todavía se acaba, o de que son un chorro, o sea, lo que veía, y digo, yo me sentí feliz y segura y apoyada, ¿saben? Por José. Entonces, también gracias a José por estar ahí. Pero también es como que una reflexión a la inversa de ¿por qué tuve que llevar a José para sentirme segura? y durante la marcha siempre me he sentido segura. O sea, si fuera yo sí me atrevería a ir sola. Pero la marcha terminé de noche. Ya cuando se acabó ya estaba oscuro. Entonces, es en ese momento cuando digo yo me esperé en la Plaza Mayor a que José llegara por Brianda y por mí para llevarnos al carro para irnos. Y aparte acompañamos a una mujer que iba con sus niños con un carriola y así su bebé a su casa, que estaba por ahí. Y dices, esa es la parte que no debería existir. O sea, no que las mujeres rompan cosas, no que la marcha exista, sino el por qué durante la noche la mujer tiene que ir acompañada de alguien para poder llegar a su casa. O sea, esa es la reflexión. O sea, ni siquiera se vayan a lo más feo que existe, desde lo más sencillo. ¿Por qué? ¿Sabes? Brianda carga con un gas pimienta porque ya no se mueve en autobús. Dices también, ¿por qué? Y se le ha tocado oír cosas, entonces no es como que vienen de que, ay, lo hace por si acaso. No, se le ha tocado. Entonces es como de, ¡ah! Bueno, pero lo padre fue que lo disfrutamos, gritamos muchísimo, vi muchas historias, grabé muchos carteles, que si quieren ver más en mi Instagram,
me lo puse en vivo un ratito y luego lo puse en el feed, entonces ahí se quedó guardado también por si quieren ver. Hay muchas pancartas bonitas y aparte también hay muchos perritos, entonces amo a los perritos con sus palacatitos. A ver si yo llevaba estos, pero Crepas de repente se cansa y ya no quiere caminar, y el Snicker es como que pelonero, entonces pues no iba a cuidar perros, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso fue el 8M aquí en Torreón. Gracias a todas las mujeres que se presentaron, gracias a las que no se presentaron, porque sé que de todos modos estuvieron a su manera. A quienes trabajaron, se entiende que trabajaron. Nada más, ojalá sirva para no hacernos de oídos sordos, cerrar los ojos, voltear la mirada, y ser conscientes de que no todas la estamos pasando bien. Y no todas llegan a su casa y no todas están en un espacio seguro. Y bueno, yo en mi cartel tenía la frase de no tengas miedo de cortar relaciones familiares. Aquí se las vuelvo a decir, a mí me costó mucho, pero también tenía la frase de cuenta tu historia, porque el silencio es cómplice, porque sí es. Entonces acuérdense que el Best Team aquí está. Si quieren hablar con alguien, aquí estamos, José y yo. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, correo, lo que quieran. Para eso creé el canal, es la principal razón, aparte de practicarles mi vida en pareja y todo lo que nos pasa, porque vaya que nos pasan cosas. Pero bueno, en todos estos días que hemos estado hablando de tanto tema de mujer, yo estoy con los nervios de punta, o sea, ya me vieron, ya lloré, ya lo subí en TikTok, ya lo subí en YouTube, porque necesitaba ponerlo en un lugar, necesitaba decírselo a alguien, y pues dije, se los debo decir a ustedes, que son mi familia. Pero bueno, hoy, que ya estamos a 10, y estoy como rara, la verdad, pero lo bueno es que hoy tengo 2x1, hoy voy con la psicóloga y luego, voy con la psiquiatra y luego voy con la psicóloga, entonces para mí quedó perfecto, porque sí lo necesito, y yo creo que después de hacer un videito, en conclusión, bueno, para platicarles qué onda conmigo, si les interesa verlo. Pero bueno, voy a cortar aquí el video. Si este video les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, síganos en Instagram, en TikTok, y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.